Hola, bienvenidos a DIRCOM Noticias, el resumen informativo con las actividades más relevantes que han pasado acá en la UC Temuco. A continuación, los invito a ver las noticias del mes de octubre. Una grata noticia para nuestra universidad fue la reciente acreditación informada por la Comisión Nacional de Acreditación, entidad que ratificó por 4 años las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio e investigación. Un logro que nos posiciona como una de las 15 universidades del Consejo de Rectores que cuenta con este sello de calidad. Durante una semana de trabajo en Chile, se reunió en la UC Temuco el equipo base de la Cátedra UNESCO en Tecnologías Lingüísticas, integrado por Tania Bueno, Hugo Hochel, Jesús Cardeñosa y Arturo Hernández. En la ocasión, los profesionales se reunieron con equipos de académicos de nuestra universidad de las áreas de Informática, Lingüística y Educación Intercultural Bilingüe, como asimismo con la agrupación de estudiantes mapuche y empresarios regionales. Organizado por el Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos para el Aprendizaje CERETI y la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la UC Temuco, se realizó el segundo Seminario Nacional Derribando Barreras, compartiendo experiencias de inclusión universitaria. Una iniciativa que nació con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de generar espacios inclusivos en la educación superior. En la jornada se dieron a conocer experiencias sobre inclusión en la educación y se realizó un trabajo de taller para mejorar y fortalecer la inclusión de personas con situación de discapacidad en nuestra universidad. Benito Baranda, director de América Solidaria y ex consejero superior de la Universidad Católica de Temuco, visitó la universidad y realizó 2 charlas que se enfocaron en analizar las motivaciones y acciones que permiten desarrollar la solidaridad en diversos ámbitos de la sociedad. El encuentro fue organizado por el programa Vinculación con la Sociedad de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. En una primera instancia, el trabajador social realizó una charla motivacional para el voluntariado de la universidad y posteriormente una charla sobre los alcances de la familia y su rol social. Una semana de trabajo, intercambio de experiencias y reflexión sobre el rol del diseño social en nuestro país fue lo que el Departamento de Diseño, en conjunto con la Dirección de Extensión, organizaron en nuestra universidad. Semana que contó con la presencia de 2 de los más destacados exponentes del diseño nacional y el cartelismo, los profesionales Waldo González y Mario Quirós, en el marco de conmemorar el mes del diseño. Una muestra en la sala de exposiciones Campus San Francisco, un workshop con estudiantes y un seminario que abordó el diseño como agente social, fueron las actividades que realizaron los destacados diseñadores y precursores en la comunicación visual y diseño social. En una actividad que congregó a las máximas autoridades universitarias, se realizó la bendición de los nuevos vehículos institucionales, los que fueron adquiridos a través de diferentes iniciativas. Asimismo, se realizó la bendición del nuevo edificio de medicina veterinaria, una obra de 654 metros cuadrados, dispuesto en 3 pisos. Edificio que se suma a los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Universidad Católica de Temuco. Este fue el resumen informativo de DIRCOM Noticias. Nos encontraremos el próximo mes y así revisar las noticias más relevantes de la Universidad Católica de Temuco.